que retumbe en el GOM y en todo Chile. Un título más para nuestro hockey patín. La selección chilena fue la mejor en la Copa Internacional BTR. Este equipo tiene algo, que son todos amigos, que dejan todo por su país. Así que creo que vamos a hacer cosas importantes. Hora de las conclusiones tras el trofeo obtenido en Semana Santa. Primero, el fortalecimiento de un proceso que progresa en este 2011. Medalla de plata en el Panamericano, ahora campeón frente a un rival de fuste como Concepción de San Juan. Claro que el objetivo gordo es el de septiembre, el Mundial. Para eso estamos preparándonos. El objetivo no solo es entrar entre los 8 y de ahí para adelante puede pasar cualquier cosa. Nosotros estamos trabajando muy duro y lo único que queremos es ir a jugar ese Mundial y de hacer lo mejor que podemos, que es jugar hockey. Conclusión 2, haber aprendido la lección. En la fase regular del torneo, Chile cayó 4-6 frente a Concepción. Pero la final fue diferente. Partió ganando la selección cerca del final del primer tiempo. Gol de Felipe Castro. Igualó transitoriamente Fabián Fuentes para los argentinos. Pero posteriormente el Pipe Castro continuó con su magia. Su segundo personal cuando quedaban 12 minutos. Y el tercero cuando restaban 4. 3 de Castro, 3 de Chile, triunfo y copa para la adulta masculina. Estuvo muy apretado, pero el equipo nuestro respondió en lo que era marca, que es lo que nos había faltado en el primer partido. Se rotó muy bien la bocha y bueno, las ocasiones de gol que se generaron las pudimos concretar gracias a la tranquilidad de Felipe Castro. En mi club siempre tiro los libres y los practico mucho, así que pude convertirlo, así que feliz por eso. Conclusión 3. Los chilenos no solo resistieron ordenadamente los embates de los azules de Villa Mayea. Embates propiamente hockeísticos y otros no tanto. Lo malo es que los ánimos se fueron exacerbando. Al punto que todo terminó en una lamentable gresca. Sí, la verdad que fue un partido muy caliente, pero los argentinos, yo soy argentino y también tenemos que saber perder. Cuando ellos nos ganan en su casa, que con el arbitraje en contra, como vos lo viste en el Panamericano, nosotros nos comportamos como personas y como gente. No pueden hacer el espectáculo que dieron hoy. La jornada final tuvo otro momento amargo. La selección femenina no pudo conquistar la Copa Internacional BTR frente a las argentinas. Francisca Donoso y 2 tantos de Fernanda Urrea pusieron arriba a las marcianitas, pero Concepción remontó. 2 anotaciones de Florencia Cabrera y 1 de Verónica Diegues forzaron el encuentro a un alargue. Ahí definieron las trasandinas. Gol de oro de Lorena Rodríguez. Fue un campeonato duro, fue un campeonato lindo, parejo. Empezamos perdiendo el partido 3-0, pero Concepción tiene eso que no se rinde hasta el final. Y acá queda demostrado que Concepción también es pura garra. Fue una mala racha, por decirlo así, que nos hayan empatado en el último minuto. Nada, pues una lección que tenemos que aprender a salir adelante con esto. Ya esto pasó y hay que seguir enfocándose en la Copa América y entrenar más fuerte. La Copa Internacional BTR se complementó con extensas jornadas de los clasificatorios de los Campeonatos Nacionales de Clubes BTR 2011. Los detalles están publicados en hockeypatin.cl, el sitio oficial de las selecciones nacionales. Por eso, a celebrar que una de las nuestras levanta una copa.